Gracias.
Bueno, buenos Hola. días. Por favor, vayan abriendo sus cámaras. Quiero verlos. ¿Me escuchan? Hola. Hola, profe, buenos días. ¿Sí se escucha? Se le Profe. escucha doble porque está con dos dispositivos. Sí. Tendría que mutear uno de los dos. Ahí está. Por favor, abran las cámaras. ¿Me escuchan o no? Por favor, abran las cámaras. Por favor, abran todas las cámaras. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, profe. Bueno, buen día a todos. Aquellos que no veo, insisto, necesito que abran las cámaras, quiero verlos, con quién estoy. No está bueno no vernos, ya que este sistema no me permite verlos, que la cámara al menos me facilite esa posibilidad. Bueno, chicos, ya estamos llegando al final de del primer parcial. Este vendría a ser el último tema dictado en clase para para el primer parcial. Con lo cual, la semana que viene va a haber algún repaso. Lo que quedaría para el primer parcial es todo lo que es disolución, y, perdón, no disolución, escisión y transformación, con lo cual eso sería para ustedes que sigan el programa y con el libro de texto y la ley no requiere mayores inconvenientes. Entonces, Profe, ¿tienen alguna pregunta de los temas que se han dado?
Profe, yo tengo una duda. Sí. Porque la semana pasada no tuvimos clase y quería ver cómo íbamos a hacer con esa bolilla, porque la 5 no la vimos. Pero la doctora Leonor me dijo que sí. No, o al menos yo que sepa, no. No puso el link y bueno, yo no ingresé porque no había link en la cátedra. O sea, Profe, puso, lo no abrió. hubo clase. ¿De la bolilla 5 no hubo clase? No. No hubo clase. Estuvimos esperando el link de la profe ese día y Sí. no lo puso. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar un pantallazo general de lo que es administración y representación para que después nos ingresemos en la bolilla 6 para hablar de disolución. ¿Les parece? Más allá de lo que la doctora Leonor ya específicamente de la bolilla 5, pero para poder dar un poco de disolución, van a necesitar saber lo que es la administración y representación, por lo cual voy a dar en forma genérica ese tema. Así no tienen algo. ¿Quieran ver que tengan dudas de lo que ya vieron? Profe, yo tengo una duda respecto a la fecha del parcial. Sí, decime. ¿Para qué día específicamente lo tienen programado? Depende, la idea es la semana que viene. Depende cuándo podemos repasar. Y con este tema del sistema puede ser cualquier día que una vez que ya terminemos. Así que Bien. entonces es cuestión de que también tengan ustedes un día como mínimo de repaso para que después le tomemos el parcial, ¿no? La modalidad ya la conocen. La modalidad es grupal, Oral. oral y grupal. A aparecer el día 5, le vamos a dar el horario, de la misma forma que fue el examen regular. Examen regular, si bien se rendía día 1, en este caso le vamos a dar horario por grupo, con lo cual sería bueno que ustedes, más allá de que ahora el aislamiento y el distanciamiento no nos permiten, si ustedes desde sus casas trabajan en grupos, no tenemos ningún inconveniente que diga, bueno, este es nuestro grupo de trabajo y este grupo es lo que a quienes queremos rendir juntos. No hay inconveniente que eso no nos digan. Entonces, de 4 o 5 personas no más para que puedan rendir y entonces aparecen en la cámara y le tomamos a cada uno de ustedes. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y cómo hacemos con el listado? Porque no pasaron el listado definitivo de los alumnos que son promocionales. Bueno, la semana que viene la doctora Andrea ya tiene todo eso. Ya nos han subido. Creía yo que ya le habían dado el tema. Pero bueno, la semana que viene entonces ya van a saber bien. Pero sí está lista. Sí está el de rendimiento, ¿no es cierto? Para el tema de la promoción. No se olviden de que estos parciales, con esta modalidad, no son parciales definitivos, sino son parciales de concepto fundamentalmente para llegar a la promoción y ver en definitiva si accedieron o no accedieron a la promoción. Eso ya lo vamos a ver más adelante, en noviembre o casi llegando a diciembre, para ver cómo es la modalidad.
¿Alguna otra pregunta, chicas? Si empezamos. ¿No? Profe, disculpe, ¿tanto promocionales como regulares tienen el parcial así? ¿Por qué ¿Cómo? ¿Tantos regulares como promocionales tienen el parcial? En el parcial van a rendir a aquellos que están dentro de la promoción. Ah, bien. Del rendimiento. Esos sí van a rendir el parcial. Aquellos que van a rendir regular o pueden llegar a rendir regular, no, deben rendir directamente regular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, iniciamos nomás, chicos. Bien. El tema de la representación y representación. La administración y representación dentro de la... Insisto, se lo voy a dar en forma genérica para que a partir de ahí la doctora Leonor sea específicamente le diga la materia, pero es necesario que usted lo sepa. La administración y representación de la sociedad es uno de los institutos más importantes dentro del régimen societario. ¿Por qué? Porque la administración y representación se maneja fundamentalmente por la teoría del órgano. ¿Qué significa esto? Significa que la ley de sociedades comerciales adopta como doctrina o como concepto la teoría del órgano y no la teoría del mandato. Ustedes dentro de lo que es el régimen, ¿se me escucha bien o se me escucha bajo? ¿Estamos bien? Bueno. Ustedes ya vieron en privado lo que eran los contratos de mandato y de representación, lo que es el mandatario y lo que es el representante. Y acá no estamos hablando de un mandato, porque el mandato es yo te encomiendo algo para que me representes en nombre y en representación mía o por cuenta ajena. Eso es el mandato. Y entonces ustedes ya aprendieron y ya han estudiado de que en la ley de sociedades lo que se ha formado es un sujeto de derecho distinto de los socios, con voluntad propia, con derechos y con obligaciones propias. Es decir, estamos hablando de un sujeto de derecho diferenciado a los socios, con lo cual difícilmente sea de aplicación la ley del mandato. ¿Por qué? Porque quien actúa en representación de la sociedad no puede actuar en cuenta ajena, es decir, por la sociedad. Es un todo, actúa la sociedad misma, el sujeto de derecho mismo. Y entonces, por más que hablemos de que la sociedad es un sujeto ideal que no se lo puede ver, bueno, está administrada por personas físicas. Y esa persona física, llámese Agustín Labarta o llámese Agustín Labarta S.A., quien va a actuar en frente a tercero es Agustín Labarta S.A., por más que sea físico. Y esa es la teoría del órgano. Actúa la sociedad misma a través de sus representantes. Entonces no estamos hablando de la teoría del mandato, sino la teoría del órgano. La sociedad actúa frente a terceros como la sociedad misma. Y sus administradores y representantes la obligan a la sociedad. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ustedes van a ver que dentro del programa habla de administración y representación. Cuando yo hablo de administración, ¿qué estoy diciendo? La parte interna de la sociedad. Lo que es el régimen de administración interno, no el régimen de relación externa. Todo lo que es la conformación de los órganos, la actuación de los órganos, la convocatoria de los órganos, la vida misma de la sociedad.
Cuando yo hablo de representación, es cuando la sociedad actúa frente a terceros a través de sus representantes. Si bien hay una confusión en este y en la ley de sociedades, existe esa confusión entre el concepto de administración y representación, porque el mismo órgano o el mismo sujeto puede administrar y representar, depende del tipo social. Depende del tipo social. La historia es la siguiente. ¿Cómo actúa la sociedad? Y actúa a través de sus representantes. Entonces, en la ley de sociedades se confunde en algunos tipos y en la mayoría de los casos lo que es la administración y lo que es la representación en el órgano o en el sujeto que administra la sociedad. Así tenemos que las sociedades colectivas pueden ser administradas y representadas por los socios o terceros designados. La sociedad de comandita simple siempre, en todos los casos, es representada por el socio comanditario, es aquel que limita su... perdón, es aquel que extiende su responsabilidad en forma solidaria. Cuando hablamos de la sociedad de capital-industria, siempre va a ser el socio industrial. Cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, su administrador y representante es la gerencia como órgano, ya estamos hablando de una sociedad organicista. Cuando hablamos de una sociedad de capital, sociedad en comandita por acciones, de la misma manera que el socio comanditario, aquí también es responsable de la administración y de la representación, el socio comanditario. Y finalmente llegamos a la sociedad anónima, que en la sociedad anónima sí es donde está dividido y claramente diferenciado el órgano de administración, que es el directorio, y el órgano de representación, quien es el presidente del directorio, o su suplente, según el caso, si ha sido designado. ¿Estamos hasta ahí? Es el único tipo social que se divide y se marca la diferencia de lo que es quién representa y quién administra. Eso quede bien claro en ustedes. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Aquellos que, les pido chicos, aquellos que no han abierto todavía su cámara, que las prendan. Quedan muchos todavía pendientes. Bueno, ¿cómo es el tema este de la administración? Si yo le acabo de contar de que la sociedad actúa a través de sus representantes. Pues bien, ¿cómo actúan esos representantes? ¿Hasta dónde actúan? ¿Cuál es la capacidad que tienen? ¿Cuándo obligan a la sociedad? Y entonces ahí es donde tienen que ver claramente y que ustedes sepan, no cualquier acto de los administradores y representantes de la sociedad obligan a la sociedad, no cualquiera. Si ustedes ven dentro del artículo 59, perdón, el 58, hablan, el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, fíjense ahí que estamos hablando en forma genérica de los tipos, está diciendo, de acuerdo la disposición, el contrato y la disposición de la ley, es lo que le acabo de decir, dependerá del tipo social quien tiene la representación, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Márquenlo hasta ahí a la ley. Hagan un primer corte. Porque ese primer corte es el principio general de lo que es la representación y administración de la sociedad. Principio general.
Cada vez que a mí me toque dar clase, yo le voy a marcar el instituto, siempre marcando el principio general y a partir de ahí ver el instituto en forma genérico y las excepciones que se plantean dentro del instituto. Principio general. ¿Hasta dónde se obliga la sociedad? ¿Tiene algún límite los administradores para obligar a la sociedad? ¿Cuál es la capacidad que tiene la sociedad para obligarse? Y entonces, yo en la primera clase, cuando hablé de tipicidad, yo ya le había anticipado lo que significaba el objeto social de la sociedad. El objeto social junto con el capital social son dos elementos institutos absolutamente indispensables dentro del esquema del societario. El objeto social es la capacidad de actuación que tiene la sociedad. Yo no puedo, como administrador, hacer lo que se me ocurra. Acuérdense de que cuando hemos hablado de los elementos de la sociedad, en el artículo 11, decía que el objeto tenía que ser preciso y determinado. No puedo hacer cualquier mezcla. No puedo hacer de una manera tan amplia que yo, como sociedad, como sujeto de derechos distinto a los socios, pueda hacer lo que se me ocurra. Entonces, la capacidad de actuación que tienen los administradores y representantes es el objeto social, limita la capacidad. Ese es el límite de actuación. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, fíjense ustedes de que la ley dice, obliga a esta, es decir, los actos que representan los administradores, por todos los actos que no sean notoriamente extraños. Si yo me atengo a lo que dice el artículo es medio engorroso en el entendimiento. Porque ¿qué le costaría decir al artículo? Es decir, ¿hasta cuándo lo obliga a la sociedad? Y él lo obliga a la sociedad por todos aquellos actos que sean ordinarios, que pueda actuar dentro del objeto. Sería más fácil si lo dice así. Pero no es una cosa así caprichosa. Hay actos que son ordinarios, propios de la sociedad, que hacen al objeto social. Hay actos que son extraordinarios, que no hacen al objeto social, pero que sí son necesarios para el cumplimiento del objeto, con lo cual sí obliga a la sociedad. Y hay actos que no tienen nada que ver con el objeto, y ahí habla de lo que sean notoriamente extraños. Cuando hablamos de un acto notoriamente extraño al objeto social, ese acto no obliga a la sociedad. ¿Por qué? Porque está fuera de la capacidad, está fuera del objeto. ¿Y quiénes son responsables por esos actos que sean notoriamente extraños? Los propios administradores en forma solidaria y limitada. Entonces, fíjense, cuando hablamos de a qué obliga a la sociedad, sobre todo aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Insisto. No es porque sea caprichoso, pero hubiese sido más sencillo decir que obliga por aquellos actos ordinarios que hacen al objeto social. Pero de esta forma nos permite a nosotros entender cuál es el límite. ¿Cuál es el límite de que obliga a los administradores de la sociedad? El objeto social. Yo no puedo hacer lo que se me ocurra como sociedad. Yo tengo límites, yo tengo capacidad. La capacidad me la da el objeto mismo. Y si yo tengo que hacer como administrador, ¿no es cierto? Estamos hablando del Instituto de la Administración. Si yo tengo que actuar en representación de la sociedad, solamente voy a obligar a la sociedad en la medida de que el acto que estoy ejecutando esté dentro del objeto social. Ejemplo,
Si yo tengo como una empresa que se dedica a la compra y venta de automotores, ¿cuál es el objeto principal? Y el objeto principal es la compra-venta de automotores. ¿Cuáles serán las actividades normales del objeto? La compra y venta de automotores. Todo lo que sea que tenga sentido con ese objeto social obliga a la sociedad. Listo. Tendré yo la obligación de poder tener ser multimarca, unimarca, con el fabricante, etcétera, etcétera. Ahora bien, si yo para poder exhibir los vehículos tengo que tomar un crédito del banco para comprar un inmueble y generar la exhibición, ¿eso es parte del objeto social? No. No es parte del objeto social. No siempre voy a tomar un crédito, no siempre voy a comprar un inmueble, no siempre voy a alquilar, me voy a comprometer sobre algo que no está en el objeto. Pero si es conexo al objeto social, ¿necesito el inmueble? Claro que lo necesito. ¿Necesito comprarlo? Claro que necesito. ¿Necesito tomar un crédito? Claro que lo necesito. ¿Es un objeto ordinario? ¿Un acto ordinario? No. Es un acto extraordinario, con lo cual dependerá del contrato o el estatuto social si lo autoriza al órgano de administración a tomarlo en forma directa o si no convocará reunión de socios o asamblea de accionistas para que lo aprueben. ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, si ese concesionario termina haciendo una actividad inmobiliaria en la cual se dedica al alquiler de inmuebles, a la compra y venta de inmuebles, es decir, que termina siendo una actividad inmobiliaria, además del objeto principal que era la compra y venta de vehículos, ese objeto es notoriamente extraño. Con lo cual, si yo me dedico en forma habitual a la inmobiliaria, compra y venta y administración de inmuebles, no responde la sociedad por eso. ¿Quiénes son los que responden? Los administradores. Ese es un acto notoriamente extraño. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Marquen la diferencia de lo que es los actos ordinarios, los actos extraordinarios y los notoriamente extraños, porque son muy diferentes. Y lo que nos obligan a la sociedad son aquellos notoriamente extraños. Todos los otros sí lo obliga a la sociedad y la sociedad será responsable por los actos que sus administradores y representantes la obligan. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, chicos, que solamente hemos empezado la primera parte del artículo. Esto que le acabo de contar es el principio general. Solamente el principio general, en la cual se le tiene que quedar marcado a fuego, como es el principio general de la administración. Aquello que le toque el instituto de la administración, tal cual como se lo dije y tal cual como le planteé un ejemplo, que pueden tomar cualquier otro ejemplo de todo esto. Cualquier otro ejemplo. ¿Estamos? Ahora bien, el tema de empieza el régimen de las excepciones. ¿Cuándo lo obliga a la sociedad? Dice la ley, este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural si se tratase de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contrato entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviese conocimiento efectivo de que el acto se celebre en infracción de la representación plural.
Bien, hemos hablado principio general, ahora vamos a la excepción. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? Ahora entramos en lo que se llama la teoría de la ultravires. Teoría de la ultravires. Principio general, aquellos actos que sean notoriamente extraños al objeto social no obliga a la sociedad, hace responsable a los administradores. ¿Sí? Y la ultravires dice, este régimen será de aplicación aún cuando violare el régimen plural de la administración, títulos, valores, contrato entre ausentes y nunca me acuerdo los otros dos, contraída mediante títulos, valores, contrato entre ausentes, de adhesión o concluidos por formulario. Nosotros sabemos, y eso no se los dije, que la administración puede ser unipersonal o plural. La administración, cuando es plural, puede ser indistinta, conjunta o colegiada. Cuando es indistinta, cualquier administrador podrá representar y obligar a la sociedad. Cuando es conjunta, requiere el consentimiento de todos los administradores para obligar a la sociedad. Consentimiento unánime en este caso, y por escrito. Y cuando estamos hablando de la colegiada, estamos hablando de que actúa un colegio, un órgano, que requiere el voto favorable de la mayoría para que obligue ese representante a la sociedad. Son las formas de administración. Individual o plural. Si es plural, indistinta, conjunta o colegiada. ¿Estamos? ¿Por qué dice acá el artículo? Dice, aún en violación del régimen plural, ¿a dónde hace referencia? ¿A dónde creen ustedes? ¿Sobre cuál régimen haría referencia acá? ¿Sobre el indistinto, el conjunto o el colegiado, que es lo que le acabo de contar? Sobre el conjunto. Si el conjunto requiere el consentimiento de todos, y si yo tengo el colegio que no me autorizó, entonces sí o sí estoy violentando el régimen de administración. Pero acá te dice, aún en violación del régimen plural, cuando actúe a través de contrato entre ausentes, título, valores, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, por ejemplo, alguien de ustedes, cuando compró un celular y una línea, ¿le han mostrado el contrato de personal? ¿De Claro? Firmamos como 5 o 6 hojas y no sabemos, no tenemos idea con quién nos estamos obligando. No tenemos idea de que, no solamente con quién nos estamos obligando, sino hasta dónde nos podemos obligar. Nosotros firmamos. Lo único que nos interesa es tener el celular que nos pudimos comprar o que nos gustó comprar y hablar. Y firmamos. Ese es un contrato entre ausentes, un contrato de adhesión. Hoy, ¿quién no compra a través de Mercado Libre? ¿Quién no compra? ¿Quién no hace esos contratos por Internet? Todos esos son contratos de ausentes. Algunos de ustedes, antes de comprar en Garbarino por interés, por Internet, perdón, o haber comprado cualquier elemento por Internet, ¿le han pedido, che, mostrame el contrato de ustedes? Nadie. Entonces, esa es la ultravires. La ultravires es la excepción del principio general, en la cual yo tercero, no voy a tener la oportunidad de ver hasta cuándo se obligan los administradores. ¿Por qué? Porque no tengo esa posibilidad directa de hablar o de contratar si el estatuto
lo que yo estoy contrayendo como obligación está dentro de su objeto social. No tengo esa posibilidad. Cuando a ustedes les dan un cheque, que ahí hablamos de los títulos valores, cuando a ustedes les dan un cheque, ¿qué es lo que lo único que le interesa del cheque? Que tenga fondo. Que puedan ir al banco y que se pueda cobrar. El cheque, en algún momento, si han tenido esa posibilidad de tener, ¿han visto en algún momento si dice de que aquel que lo firmó y que obligó a la sociedad estaba con facultades suficientes para firmar el cheque? No. ¿En el cheque habla la causa de la obligación? No. En un título circulatorio independiente de la causa. Ustedes van con el cheque, lo depositan a la cuenta, si es no a la orden, o si es un cheque común, si que no esté cruzado, van por ventanilla y lo compran. Perdón, y lo cambian. Un pagaré. Tampoco. Tampoco habla de la causa. Esos son títulos circulatorios. Un contrato de adhesión, el de personal. Un contrato entre ausente, el de mercado pago. Todos por internet. ¿Se dan cuenta el tema de la excepción? ¿Se dan cuenta por qué? Si uno no se hace una idea de lo que estamos hablando, entonces difícilmente nos terminemos obligando porque tenemos que ver los papeles. Hoy, frente a este sistema de pandemia, lo que más existió en todo el mundo son este tipo de contratos. Hoy el mundo se maneja de esa forma. Hace mucho tiempo ya, pero hoy más que nunca. Más que nunca. Entonces, principio general, la ultra vires, estamos hablando de la excepción, y dentro de la excepción está la excepción que dice, cuando no corre la ultra vires, cuando el tercero, de mala fe, conocía de que se estaba excediendo del objeto social. Fíjense ustedes dentro del artículo, la última parte del artículo, habla de la buena fe o de la mala fe del tercero, cuando y cómo obliga. Entonces, fíjense qué importante que es este artículo. Es el objeto más importante de lo que es la administración y representación. Eso, este artículo le va a servir para toda la materia. Aquellos que rindan y que nosotros le preguntemos administración y representación, esto es administración y representación. Cualquiera fuera el tipo que le toque, pero sí le tiene que quedar en claro cuáles son los límites que tienen los administradores, cuáles son los límites que tienen para obligar a la sociedad, cuando obliga a la sociedad y cuando ellos se obligan en forma solidaria e ilimitadamente. Porque, ¿cómo responden? Ellos responden por el mal desempeño en forma solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Y entonces yo no tengo por qué obligar a la sociedad sobre algo que no tengo nada que ver. ¿Cuál es el límite? El objeto social. ¿Cuál es la capacidad de acción que tiene la sociedad? El objeto social. ¿Cuál es el límite para obligarse? El objeto social. Por eso estoy hablando de que el objeto tiene que ser preciso y determinado. Lícito y posible es otra historia, lógico, pero preciso y determinado. Yo no puedo hacer de todo. No lo puedo hacer de todo. ¿Sí, chicos? Entonces, ese artículo grábelo a fuego. Objeto, límites, forma, actos que obliga a la sociedad, excepciones a la representación,
que es la ultra vires, y la excepción de la excepción, que es la buena o la mala fe. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos? Bueno. Yo lo que es administración y representación le doy hasta ahí. Y ahora veamos lo que es la disolución, artículo 94, ¿sí?, de la ley de sociedad. Así como la hablé de la administración y representación como concepto, siempre piensen ustedes que a una casa, cuando ustedes ingresan a una casa de alguien, ingresan por la puerta de entrada. Son bienvenidos por los dueños de casa por la puerta de entrada. Entonces, yo no puedo empezar cualquiera sea el instituto ingresando por el patio. Yo tengo que cualquier instituto ingresar y empezar a hablar con un concepto. Fíjense ustedes de que cuando yo hablé de administración, hablé de concepto de administración para empezar a conversar. Ustedes van a ser bienvenidos desde la puerta de entrada. Y desde la puerta de entrada, ¿qué van a decir? Buen día, ¿cómo estás? Hola, yo soy Agustín Labarta, listo. Pasá y empecemos a hablar. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo primero de disolución? ¿En qué consiste la disolución? Concepto, que no es lo mismo que definición. Concepto. La disolución es un estado de la sociedad, en la cual ustedes me dirán, ¿qué es un estado? Y un estado es algo que, en el temporario que sucede, o que se ve, o que puede haber ocurrido, el estado de disolución. Y el estado de disolución, hablamos de una sociedad. En la cual, ya sea por un acto o por un hecho jurídico, puede o no llegar a producir la liquidación de la sociedad. ¿Y de cuál estoy hablando? De una sociedad regularmente constituida en este caso. Es decir, la disolución es un hecho o un acto jurídico previo a la liquidación de la sociedad. La disolución no es la liquidación. La disolución es un estado de disolución previo a la liquidación. Si yo hablo de un hecho o de un acto jurídico, son dos cosas muy diferentes. Un hecho es un hecho en sí mismo, que tiene incidencia jurídica. Un acto jurídico requiere de un acto administrativo, de una voluntad de alguien jerárquico o con facultades superiores o con facultades simplemente para producir efectos jurídicos. No estoy hablando de hechos, estoy hablando de acto jurídico. ¿Me comprendo?